Comenzamos, por favor, con José Subizarreta. Muchas gracias. Laura, buenas tardes. Te saluda José Subizarreta, espero que te encuentres bien. Laura, pues se viene un partido muy, muy interesante, muy explosivo el próximo sábado en el Olímpico Universitario contra Chivas, un equipo que sabes que de antemano ha estado muy bien. Pero ustedes ya, segundo partido que no reciben gol, y sobre todo el lunes demostraron el dejar la caballa en blanco y tuvieron mucha contundencia. ¿Cómo se encuentra el equipo después del 3-0 ante Juárez y cómo se están preparando para recibir a unas Chivas que sabemos que, que vienen con todo? Gracias. Hola, este, buenas tardes. Eh, pues la verdad, creo que va a ser un partido muy reñido, muy interesante, porque es un Chivas que está buscando los tres puntos para acercarse al liderato y contra un Pumas que está buscando los tres puntos para acercarse pues a liguilla. Y la verdad nos hemos preparado a tope desde, desde yo creo que desde fecha FIFA, estamos a tope, a tope, a tope. Y, y cada día estamos más fuertes, este, tenemos un plan de juego. Karina cada vez más nos tiene confianza, cada vez más tenemos confianza en nosotras porque estamos ahí, ahí, ahí cerca de Cruz Azul. Y la verdad es que estamos muy preparadas y le vamos a jugar al tú por tú a Chivas. Continuamos por favor con Oscar Brice. Buenas tardes, Laura, Oscar Bries. Eh, debido a la evolución que han tenido en sus últimos encuentros, ¿están, es suficiente para ganarle a Chivas este sábado. Gracias. Yo creo, que, yo creo que sí, te voy a decir por qué. Creo que eh, al principio del torneo estamos pasando por un bache bastante bastante malo, pero creo que es de admirar la manera en la, en la que nos hemos levantado, porque pues, todo el proceso de adaptación con la llegada de Karina, que solo tuvimos un refuerzo a la ofensiva, o sea, fueron varios factores que influyeron. Y yo creo que nos fuimos adaptando poco a poco y no te voy a mentir, tenemos una motivación, pero hasta el techo. O sea, y contra Juárez, que quedamos 3-0, ya vimos que podemos ser muy contundentes, un equipo, un equipo grande y pues la verdad, este, esperamos a Chivas en casa. Continuamos, por favor, con Jesús Martínez de Cantera en Rosa. Hola, Laura, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh... Bueno, son eh, se viene un partido en casa de nueva cuenta en Cu eh, sábado a mediodía y preguntarte cómo es jugar y pues sacar un triunfo en casa ya con la afición en la tribuna como lo fue Juárez. Hola, buenas tardes. Este como, es que cómo te lo explico es, es inexplicable es una emoción. Total, o sea, bueno, yo en ese partido metí una asistencia, pero sentí como si fuera mío y todo así de ¡hol! Y sientes a la gente y te da una adrenalina impresionante, y pues la afición te motiva mucho más, y la afición le pesa mucho al rival, entonces es muy, muy importante. Y pues a mí me encanta tener afición, la verdad creo que es lo que más nos inspira, y pues nada, la verdad espero que mucha gente vaya a Chivas a vernos. Continuamos, por favor, con Gabriel Ortiz de la Deportiva. Hola, Laura. Muy buena tarde, Gabriel Ortiz para la Deportiva. Eh, dos preguntas. La primera, usted, tú y, y Natalia representan una primera generación, vamos a llamar las canteranas del Club Universidad. ¿Cómo se sienten del proceso que han tenido dentro de la institución empezar? con los juveniles y llegar hoy al primer equipo y llegar hasta a ser titular y la segunda eh, llamados a la a selección ¿cómo te sientes? ¿motivada? ¿qué, qué esperas de, de que puedas ser como cada representar a, a México? Hola, buenas tardes este sí, en efecto, Natalia y yo llegamos juntas, de hecho es mi mejor amiga este y nos encanta este proceso que hemos tenido porque llegamos aquí eh, en la sub-17 estuvimos unos pocos entrenamientos ahí y luego, luego nos subió a primera y desde ahí nos hemos desarrollado y le nos dio la confianza de debutarnos y desde ahí es historia. Y ahorita Karina nos ha dado la confianza de ser titular y a, a, al darnos esa confianza a nosotras nos da un hambre de ganar, nos da, nos da vida esa confianza y nos hace querer quererlo más. y este, respecto a tu otra pregunta de selección, pues la verdad no, no me han llamado a mi a selección, pero pues la verdad es que tengo paciencia, yo sé que estoy haciendo las cosas bien y en algún momento me va a llegar y pues la verdad es que paciencia es clave para el éxito, así que no pasa nada. Continuamos por favor con Axel de TBC. Gracias. ¿Qué tal, Laura? Axel Angle de TBC Deportes. Mucho gusto. Buen día. Eh, regresando al partido, ya lo platicabas, ¿no? Que es un encuentro importante, una rivalidad también eh, por el tema institucional que llama mucho la atención. Pero si nos vamos al tema tabla, eh, hay cuatro equipos, entre esos cuatro equipos están ustedes peleando por el octavo lugar y Cruz Azul se enfrenta contra las Islas del la América. Es decir, ahí se podría abrir la oportunidad de que Pumas se meta a ese octavo lugar. Ahora, con todo esto, ¿se convierte ya en una obligación el ganar partido tras partido? ¿El margen de error ya se convierte cada vez en, en algo mínimo? Este, Sí, yo creo que es muy importante. Bueno, lo que nos dice Karina es siempre mantener el cero porque eso nos da oportunidad a nosotras de tener todo el partido para anotar. Y pues la verdad contra Chivas, eh, creo que... Es un partido muy, creo que es el más clave hasta ahorita, porque si ganamos y a lo mejor, no sé, pierde Cruz Azul o empata Cruz Azul, ahí estamos pisándole los talones a Cruz Azul. Y estar tan cerca de estar en el, en el octavo lugar, pues nos motiva aún más, porque nos estamos creyendo que de verdad podemos pasar a liguilla. Continuamos, por favor, con Jesús Castro de Campo Deportivo. Gracias. ¿Qué tal, Laura Herrera, Jesús Castro para Campo Deportivo? Quisiera saber si nos puedes apoyar a meter un poco más de sabor a este partido. ¿Te atreverías a dar un pronóstico, un resultado? Buenas tardes. No, la verdad es que el único resultado que te puedo dar es no perder. Ese es el único resultado que te puedo dar. Y última pregunta, por favor, Erendira Palma de la Jornada. Hola Laura, hola compañeros. Eh, oye, este, Laura, eh, sabemos que en la Liga Varonil este partido se vive casi con, con un ambiente de clásico, ¿no? Por una gran rivalidad que hay. No sé si en, en el juego femenil sientes que existe el mismo ambiente y si me permiten hacer una segunda pregunta de que ya viene la, la Liga eh, Sub-17, más bien dicho el torneo Sub-17, inicia este fin de semana. ¿Qué importancia consideras que tiene? Este, hola, buenas tardes. ¿Me puedes repetir la primera pregunta? Se me olvidó. <laughs> Perdón. Sí, disculpa. Ok, eh, te comentaba que este, este partido eh, en la Liga Varonil se vive como un clásico, con un ambiente clásico. No sé si en la femenil lo sienten igual, eh, qué tanta es la rivalidad o si solamente es más fuerte con los equipos regiomontanos y, este, y lo que te decía de la sub-17, ¿no? ¿Qué, ¿Qué importancia tiene? Sí, perdón, una disculpa. Este, yo sí, yo la verdad es que sí lo veo como, como un clásico, tanto como América, eh, tanto como Cruz Azul y Chivas. Para mí todos esos tres son clásicos y pues más que clásicos es un equipo muy fuerte y creo que cuando vamos, bueno, también nosotras somos un equipo fuerte, pero cuando vamos contra ese tipo de, de equipos... Siempre es un clásico y siempre va a ser un, un partido súper disputado y súper reñido y súper interesante pues, para la afición y para nosotras. Y respecto a la sub-17, a mí se me hace increíble. Creo que este, esa, ese proceso que necesitan aquí las niñas de México, que o sea, necesitan una base. Y la sub-17 creo que es la manera perfecta de darles ese proceso, esa base, ese entendimiento y se me hace increíble y pues yo las veo diario a las de la SUB-17 y pues la verdad es que vienen con todo y están súper emocionadas y super felices y a mí me encanta eso. Muchas gracias a todos por su tiempo, muchas gracias Lau, buenas tardes. Gracias, buenas tardes.